Anita. Oigan, bueno, faltan 15 días exactamente para que se acabe el año y tenemos sentimientos encontrados. Eso es normal. ¿Por qué? Porque se acaba el año, se acaba el ciclo y estamos muy contentos por el fin de año. Pero también pasa que nos damos cuenta de que muchas cosas las dejamos de hacer, entonces nos sentimos apachurrados, sin ganas de hacer nada. ¿Y saben qué? Muy posiblemente es porque estamos desmotivados. Una pequeña palabra, pero muy poderosa. Aida del Río nos va a compartir algunas herramientas para volver a despertar. Aida, lo primero que te preguntaría Bienvenida, Aida. Damos un fuerte aplauso. Porque decíamos, sí es cierto, se acerca el fin de año, qué emoción el fin de año, los regalos, Santa Claus, Navidad, Reyes Magos, todo eso, pero también todo lo que dejé de hacer en este año, que te empieza a dar una especie de depresión, te apachurras y te tiras, entonces no haces ejercicio, comes muchísimo, no quieres levantarte de la cama, el frío no te ayuda, todos estos síntomas nos empiezan a hacer que pues, padezcamos estas fechas también, ¿no? Totalmente, mira, la apatía es la pérdida o la disminución de la motivación. ¿Y cómo nos podemos motivar? Pues hoy traigo justamente algunas dinámicas que nos va a ayudar para que nos reconectemos. Miren, la motivación viene de dentro, ¿no? A veces creemos que tiene que ser externa, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos que encontrar en nosotros ciertas motivaciones. Yo les voy a platicar, o sea, hay síntomas que nos pueden decir estoy apático. Hay cinco áreas. Eso es lo que yo te iba a preguntar, sí. ¿Cómo te das cuenta? Exactamente, ajá. Hay cinco áreas importantes de nuestra vida que son la parte física. ¿Qué tanto me ejercito? ¿Qué tanto descanso? ¿Qué tan bien como? ¿No? Ahorita decías los excesos. Pues es obvio, en esta época nos vamos a dar permisos. Pero no del todo, porque miren, una cosa es la ociosidad y otra cosa es el ocio. Dentro del cambio de actividad podemos hacer cosas productivas. Salir a andar en bici, hacer un poco de ejercicio, sí ver a lo mejor series, descansar, pero motivarnos a hacer cosas padres también que nos levanten el espíritu, por ejemplo, Rebeca. Mira, ¿cuántas veces en esta época no somos agradecidos, no le hablamos a la persona porque estamos resentidos? Hay muchas cosas y en la parte mental y emocional o en la parte social y afectiva. Si de esas cinco áreas te sientes con dos áreas bajonas, estás apático. O sea, no hago ejercicio y estoy comiendo muchísimo, entonces significa que he abusado porque puedes tener ahí apatía, ¿no? Exactamente. Que es el trampolín para la depresión, sí, ¿no? Es el trampolín, no estamos deprimidos, pero fíjate bien, si te genera insomnio, se quita el apetito sexual, hay mucho nerviosismo, hay irritabilidad, estamos todo el tiempo como nerviosos, ansiosos y no estamos contentos, que sobre todo, pues más que nada, las personas que tienen motivación, pues son esas personas alegres. Yo les diría, aquí les traigo que se puedan ejercitar. A ver. Padrísimo. Yo en caliente, vámonos, porque yo estoy a punto de apatear. ¿Qué les parece si lo invitamos a hacer? ¿Cuántas? Tampoco se pasen porque ya estoy viejo, a ver, ¿cuántas te avientas? Ah, las que quieras. Órale, unas 15, le contamos rápido. 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Bravo! Empieza a hacerlo en casa. Ahora sí estás motivado. Tenemos que aprender a movernos. A ver, cámbiense de lugar. Órale, va. Sí, porfis, porque es importante empezar a hacer un switcheo emocional. ¿Sabes cuando yo me doy cuenta que alguien es apático? Cuando ves que alguien está así y de repente dices, ¿y tú qué? Ayúdame con algo. Claro, claro. Miren, yo tengo un lema en la vida. No pienses, actúa. Eso, vámonos. Eso. Tengo flojera de despertarme. A ver, sé creativa. A ver, sé creativa. ¿Pero qué? ¿Quieres que sea creativo ahorita? A ver, cuéntanos cómo conectas con esa creatividad. Tú, mira, como actriz talentosa. Claro, mira, una parte muy grande de nuestro trabajo como actores es el estudio. Y el estudio y la memorización es de las cosas más tediosas que puede haber. Sí. Y nada, pues yo cuando me da flojera, porque estoy en una especie de apatía de, tengo que hacerlo, sé que lo tengo que hacer, me siento hacerlo. Ok. Es actuar. Eso. Y dejar eso. De pensar. Sí, cuando planeas la preparación de un personaje, ¿no? Por ejemplo. La creación de un personaje. La creación de un personaje. Yo, por ejemplo, me gusta sentarme a escribir lo que fue su vida completa. Eso. Desde que nació hasta el momento actual de la obra. Es padrísimo cuando las relaciones con los animales, ¿verdad? También. Padrísimo cuando también. Dentro de la creación pero de personaje. Pero son acciones exacto, las que te llevan a hacer las cosas. Y la creatividad es la hija de la pasión. Entonces, a mí me gustaría invitar a Juan, que se inspire. A ver, ¿alguna inspiración, Juan, que tú recuerdes que a lo mejor has dejado de conectarte, de reflexionar y de apasionarte?
Órale. Ay, hijo, si está complicado. Fíjate que a mí lo que me apasiona es el deporte de contacto, el deporte rudo. Okay. Y con el tiempo y por la edad también, como que fue disminuyendo todo esto. Okay. Y los otros días, hablando con Andrés, con nuestro productor, sí. Nos habló de un chavo que está haciendo como... que hace ejercicios que son de impacto, de alto impacto, y se me despertó adentro y dije, ¡ah, caray! Eso. Entonces, y empecé a ir al gimnasio, ahora estoy yendo al gimnasio, a golpear la bolsa y eso, y como que me despertó. Se despertó reactiva. Una pasión, y eso es la neoplasticidad del cerebro. Uh-huh. Acuérdense, les voy a invitar a que nos paremos y me ayuden a dar mi frase final. Va, ¿les parece? Perfecto. Claro que sí. O sea, ahora sí que va a ser, levántate, ¿no? Ya estoy muévete, bien, chaparro, ya estoy vamos bien. A movernos todos, y también en casa, por favor. Ok. La fuerza está en ti y accede a ella. La fuerza está en ti. Es el mensaje de aquí desde San Sol. Oye, ¿con qué cerramos para que la gente que está sintiendo esta apatía o que está viendo a alguien en su familia que se muevan, que se muevan, que se muevan, que busquen dentro todos esos beneficios que tienen y la fuerza está en ellos? Señores, hay que disfrutar cada día, hay que estar activos, no a la apatía, no a la depresión. Quedan 15 días para este cierre de año. Vamos a hacerlo contentos. Cocinen, disfruten, pongan su música para... Salgan a correr, hagan box, penecen con alguien, métenle la madre. Vean videos, vean, sale el sol. Exactamente, muchas gracias, Irma. Continuamos.